vamos con nuestra primera entrevista dos eventos policiales de importancia pusieron el tema de la seguridad pública en el tapete en la campaña electoral uno fue ustedes saben el incendio intencional de una celda en el concar que dejó seis personas muertas y también ahora el eh, homicidio de un bebé de un año en el cerro para hablar de estos temas y de otros de la seguridad pública. Recibimos a Pablo Adala, subsecretario del Ministerio del Interior. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación, bueno, como siempre. Bienvenido. ¿Cómo tomó estas dos noticias tan trágicas? Bueno, por supuesto que en toda la dimensión que las mismas tienen, eh, creo que son la confirmación de que más allá de que se está desarrollando una política de seguridad, que a mi juicio es eficaz y efectiva y que marca un rumbo, que es el rumbo que nosotros entendemos debe transitarse y se viene transitando desde el año 2020 en sus distintos componentes, en lo que concierne a las herramientas jurídicas que se otorgaron a la policía para actuar con más eficiencia en el año 2020 y en lo que tiene que ver, por supuesto, con el respaldo que se le ha dado a la policía en la actuación policial que se ha al mismo tiempo expresado en un incremento de la inversión, en mayor equipamiento, en más tecnología, en más móviles. Bueno, obviamente, eh, sin perjuicio de eso, hay desafíos y hay situaciones de estas características que acontecen en el marco de una baja o de una tendencia a la baja generalizada de los delitos y de un incremento de la eficacia policial medida en términos de procedimientos, en términos de control de personas, de vehículos, en términos de allanamientos, pero naturalmente eso no quiere decir... Que, que, bueno, que no haya bolsones de violencia o situaciones de una sociedad que está cada vez más violenta, y esto se vincula sobre todo con el crimen del niño en Cerro Norte días pasados, que bueno que, que bueno que es una forma de violencia letal, que en este caso, por supuesto, a todos nos conmueve, porque le costó la vida a un niño de un año, pero que hace referencia o se inscribe en un contexto de una sociedad donde la violencia letal con consecuencia fatal, es decir, con consecuencia de muerte, se incrementa, se diversifica. Y tiene componentes que hacen a la intervención de la policía, pero tiene compon componentes que van más allá de la propia actuación policial. Eh, estas dos, estos dos grupos que se enfrentan en esta, en esta zona están identificados, por lo que hemos podido eh, conocer. ¿Cómo es el trabajo ahí? ¿No, no se puede este, tomar alguna medida concreta sobre las bandas que ya se sabe que existen? A ver, eh, ese es un trabajo que se realiza, mm. es un trabajo de inteligencia policial que se practica sostenidamente en coordinación con, con las distintas unidades especializadas, particularmente con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con las distintas brigadas de drogas departamentales. Eh, el trabajo de inteligencia ha permitido en los últimos años identificar a las bandas criminales, que como ustedes saben componen un mercado negro, un mercado ilícito, que es dinámico, que va adquiriendo distintas formas, donde las bandas se van recreando a sí mismas y muchas veces cuando se las golpea... Se, se reconforman, se reconvierten, se reconstituyen, eh, pero sin perjuicio de esa identificación, está claro que para actuar nosotros necesitamos eh, información, evidencia, recoger elementos que después podamos poner en conocimiento de la justicia, llevárselos al fiscal y que eso después desemboque en lo que tiene que desembocar, que es en la identificación de los culpables y en la responsabilización de los mismos. Y en ese sentido se ha venido avanzando. Si uno analiza los números en el combate al narcotráfico, eh, medidos en términos de allanamientos, por ejemplo, que se duplicaron, de formalizaciones y condenas de delincuentes vinculados al narcotráfico, que se duplicaron con relación al periodo anterior, en términos de desarticulación de bocas de pasta base, que se triplicaron a lo largo de este periodo de gobierno, en un cambio de concepto que hubo en estos años, ¿no? en el periodo pasado. Y, y, y aún, no en el periodo pasado, en el anterior, en, en, la, en los anteriores gobiernos se suprimieron las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones, las brigadas antidrogas, en una decisión bastante insólita, pero que intentó justificarse con el argumento de que no tenía demasiado sentido darle prioridad en la estrategia al combate al microtráfico y al narcomenudeo, sino que había que ir en todo caso por el, el, el gran contrabando, que por supuesto que hay que combatirlo. Y yo creo que eso fue una estrategia claramente errónea. Y en ese sentido es ahí que se dispara, le, le, digamos, la, el tráfico de drogas y no solo eso, sino los homicidios asociados a la lucha de bandas, al ajuste criminal, que de todas formas, este, Paula, de, del conjunto de los homicidios en lo que refiere a la etiología, al origen de la violencia que está detrás, eh, el, el narcotráfico explica una parte, que no quiere decir que no nos preocupe, nos preocupa, pero no podemos dejar de ver toda la otra parte que hace a situaciones de violencia, como yo decía hoy, de lo más diversas que tienen que ver con conflictos interpersonales, los uruguayos estamos dirimiendo nuestras disputas con violencia, de una forma realmente que debiera preocuparnos. La violencia doméstica, por supuesto, que también afecta a los niños, obviamente. De estos temas hemos hablado muchas veces con ustedes cuando yo estaba en mi anterior rol de presidente del INAU. La violencia hacia las mujeres, obviamente también. Ahora, no, no, no hay no hay una, una falla en la medida de que se dice, bueno, se triplican este, los allanamientos a, la, a las bocas, aumenta. Muchísimo la población carcelaria, y eso vamos a hablar de eso, pues eso trae otros problemas relacionados que están a la vista también de todos, y sin embargo, los homicidios, por ejemplo, se mantienen eh, estables, digamos, con algunas variaciones, este, pero, pero se mantienen estables. Entonces no hay, no, no hay algo que indica que hay, hay algo que no, no termina de funcionar en esa lógica? No, por supuesto que, que el nivel de los homicidios es alto y nos preocupa y lo hemos reconocido. Sin perjuicio de lo cual está claro que se cortó o se contuvo, si se quiere, una tendencia que era ascendente cuando este gobierno se instaló en el año 2020. Ha habido una baja, pero que es muy simbólica, si se quiere. El año de, de, digamos de, de, de guarismo más alto de homicidios fue el 2018, que fueron 421. Cuando asumió el actual gobierno, con las medidas que se tomaron, esto logró, repito, contenerse, porque si hubiéramos proyectado la tendencia que se había iniciado en esos años 2011-2012, que yo dije recién, cuando notoriamente hay un, un salto. Que después llega a ese pico en el año 2018, hoy estaríamos con un nivel todavía mucho mayor. Y esto no es resignación ni es justificación. Por supuesto, hay violencia, tenemos una tasa de homicidios muy alta en el Uruguay, eso tenemos que asumirlo como tal. Tiene que ver con la gestión policial, pero tiene que ver con la gestión policial en parte. Yo creo que eso es lo que también. Les voy a poner un ejemplo o, o, o voy a dar un dato que me parece que abona la tesis que estoy tratando de, de transmitir. En la semana pasada, la semana pasada no, la anterior, tuvimos cuatro casos de matricidios y parricidios, es decir, personas, hijos, eran todos del sexo masculino que mataron a sus padres o a sus madres. Eso muchas veces está asociado, porque todo se toca con todo, con el consumo problemático, con los problemas de salud mental, que tenemos un problema vinculado con la demanda de droga y con el consumo de drogas, que después desencadena todo lo demás, porque el narcotráfico que es, es un negocio ilícito, obviamente, pero es un negocio que como todo negocio en última instancia se termina rigiendo por las leyes de la oferta y la demanda. Y en la medida en que tengamos gente consumiendo, y en eso yo creo que el país tiene un problema, y demandando cada vez más sustancias, alguien habrá en algún lugar que se encargará de suministrarlas. No quiere decir esto que nos resignemos y no combatamos, porque además es nuestra obligación legal, el narcotráfico, el narcomenudeo, las bocas de pasta base. Porque obviamente, este, bueno, son ilegales y hay que combatirlas, naturalmente. No hay una falla en la falla en, en el control de, del uso posterior del dinero por parte de estos grupos criminales, porque ahí, eh, como usted dice, si no fuera rentable, no, no pulularían. Ahí hay una clave, Leonardo, fundamental. Y ahí se acusa al gobierno de haber rebajado los controles sobre el lavado de dinero. Yo no lo tengo demasiado claro eso. Creo que ha habido avances en lo que tiene que ver con, con la senaclafia y el lavado de activos. Y un cambio cualitativo muy importante que creo que marca un camino que hay que prolongar en el periodo que viene, y es parte de lo que, por lo pronto, nosotros, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, está proponiendo, que es lo que tú sugerís, y si es verdad: golpear a las bandas de narcotráfico donde se las debe golpear, golpear, que es en el dinero, que es en la economía, que es en el negocio. Se tipificó en la rendición de cuentas pasada, bueno, no la última de este año que no tenía ajuste presupuestal, en, en, en la que se votó en el año 2023, el delito de decomiso ampliado, que viene dando incipientes resultados y que tiene que ver con decomisar todos los bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, autos de alta gama, casas, lo que fuere, cuando este, se desbarata a un grupo o cuando se responsabiliza penalmente a alguien por el delito de narcotráfico. Y más allá de que eventualmente desde el punto de vista jurídico con la legislación anterior se pudiera acreditar que ese bien no está asociado al negocio o que fue obtenido legalmente o no se pueda demostrar lo contrario, por la sola circunstancia de que esté vinculado a personas u organizaciones que, bueno, que fueron responsabilizadas por delitos de narcotráfico, esos bienes se decomisan automáticamente. Ahora estamos proponiendo, ustedes ¿Se lo se saben. ¿Se, ¿Cómo? ¿Se aplicó? ¿Se aplicó? Sí, sí, sí. Incipientemente, porque además no depende solo. De la policía, o más bien, depende de la justicia, porque implica la tipificación de un delito, pero ya se han dado los primeros casos. Eso tiene que ver con, con lo que ahora estamos proponiendo, se está planteando del, del modelo italiano, de la oficina antimafia, que es lo que Álvaro Delgado plantea como cambio cualitativo principal o como avance en el marco de ese segundo piso de transformación en el que nosotros hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Conformar un, un ámbito interinstitucional en el corazón del Gobierno, conformado no solo por el Ministerio del Interior, porque esto, repito, no es un tema solo de represión, prevención y, y persecución del delito, sino también por los organismos vinculados a la economía, los organismos del Estado que tienen que ver con la Superintendencia Financiera, el Banco Central del Uruguay, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, en fin. Eh, los países que han avanzado en el camino correcto, Italia es un ejemplo, que además es adoptado por muchos países del mundo, en cuanto al combate a las mafias y el combate al narcotráfico, han ido por ese camino que es inexorable, absolutamente inexorable. ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy el Ministerio del Interior de anticiparse a estos enfrentamientos entre bandas que se dan adentro de los barrios? Bueno, tiene la capacidad propia de la inteligencia policial y lo hace, tiene la capacidad de operativa. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que eso ha generado efectos positivos, más allá de que después pasen dramas como este que pasó, de intervenir en los barrios y en las zonas complejas. Hoy hay sin duda un problema de, este, notorio de violencia en Cerro Norte, está claro, y la policía está interviniendo y está interviniendo con una guardia republicana que se ha fortalecido durante todos estos años, que incorporó seis blindados que antes no tenía. Y, y ustedes me dirán, bueno, pero pasó lo que pasó, es verdad, pasó lo que pasó, pero si no se estuviera dando la intervención que concomitantemente se viene desarrollando, probablemente tuviéramos que, que lamentar males mayores. En otras zonas de Montevideo y también del país, pensemos, y ustedes lo recordarán en los últimos meses, Villa Española, el barrio Marconi, la Cruz de Carrasco, en Durazno, que se acuerdan ustedes que hace varios meses también hubo algunos brotes de violencia bien complicados con relación al tema del narcotráfico, Maldonado bueno allí la policía a través de la intervención policial que no es no son los operativos a la vieja usanza de, de la saturación de los gobiernos anteriores que les llamaban saturación y era entrar y salir a un barrio que normalmente se hacía a la hora de los informativos y cuando se llegaba por lo general los vecinos ya estaban todos avisados no aquí es intervenir e instalarse y no retirarse hasta tanto se alcance una relativa estabilidad o una suerte de, de pacificación. Y eso implica, por supuesto, allanamientos. Ustedes vieron que ayer en Cerro Norte se practicaron decenas de allanamientos, se incautaron armas, se incautaron municiones, y bueno, y el camino es por ahí. Pero, por lo menos en lo que respecta a la respuesta policial. ¿Tiene una buena capacidad de anticipación o no? ¿O es mala? No, no, por supuesto que se maneja información, por supuesto que la Dirección de Inteligencia actúa y articula con la Dirección de Drogas y con la Brigada Departamental de Montevideo o las Brigadas del Interior. Este, no, en ese sentido, desde luego que la información se maneja. ¿Y el programa de interruptores de Sanjurjo, que está funcionando, colabora en este sentido, con este objetivo o es por otra línea? El programa de, de Cure Violence, por supuesto que actúa en dos territorios, en dos cuadrantes, en dos zonas relativamente complejas, una hacia el oeste y otra hacia el este de Montevideo. Quiero aclarar que actúa con absoluta independencia del Ministerio del Interior. Eso es lo que siempre se me pide que recalque, se me pide que recalque y está bien. Es un proyecto que el Ministerio financió a través del préstamo Vid, uh -huh. pero que nosotros no tenemos noticia, por lo menos en forma cotidiana, ni le hacemos un seguimiento, porque es una, digamos, es una incursión social o una apuesta social que corre absolutamente en paralelo. Porque si no aclaráramos bien esto. Después, esto puede, eh, termina complicando no, la por labor eso de la universidad. Pro... No, no, no. ¿Colaboraba o no? ¿Era una acción que va por otro lado? Lo que sabemos, porque tiene sistemas de, de monitoreo y de medición, que además los realiza este, la universidad, no, no quiero decir cuál, pero sé que una de las universidades privadas, eh, y todavía no, no, no hemos recibido datos, pero se van a hacer públicos llegado el momento. Es que, eh, bueno, es un programa que está avanzando y está avanzando con buenos resultados. No sé dónde ni de qué características, pero en todos aquellos lugares donde se ha ensayado y donde se ha impulsado, eh, que han sido varios países, varios estados de Estados Unidos, varios países de Europa, eh, los resultados han sido auspiciosos. En algo se ha logrado contener la violencia. Obviamente no son infalibles. Tenemos que cambiar de tema, pero antes, por pregunta concreta, o sea ¿qué avances concretos hay en la investigación sobre la muerte de este niño? El ministro se expresó en ese sentido ayer, dijo que hay avances, dijo que esperaba que en pocas horas o pocos días se puedan tener novedades a ese respecto, la policía está, está interviniendo, yo, yo no tengo mayores datos con toda sinceridad de los que ya se conocen o de lo que ha trascendido públicamente. Este, pero bueno, obviamente se está trabajando y ustedes lo vieron ayer, la apertura de Telemundo ayer fue precisamente con, con estos operativos que se vienen desarrollando allí y que se van a intensificar seguramente en la medida de lo necesario. Bien, eh, pasamos al tema cárcel, sí. hubo una interpelación de hecho al ministro Martinelli eh, hace algunos días por, por este tema. Que... ¿Qué lectura hacen desde el Ministerio de que vuelva a darse un episodio como este, seis personas muertas, prendidas fuego en un módulo, en el mismo módulo, eh, en pocos meses de diferencia? Por supuesto que es un episodio lamentable y doloroso. Eso no quiere decir que no se hagan cosas en el sistema penitenciario y aún que no nos atrevamos a decir, y yo lo dije ayer en una presentación que hubo en la Torre Ejecutiva con relación a, al uso problemático de drogas, de que no haya, como yo creo que hay. En ciernes, y más que en ciernes, una política penitenciaria que se viene conformando con distintos contenidos que, que bueno, que pero, se pero están. Hablemos de lo que falló primero, porque, antes de lo que no, está haciendo, que no logró evitar que esas seis personas murieran. Lo que, falló, lo que falló es lo mismo que comentábamos antes en lo que tiene que ver con con los niveles de, de violencia que hay en nuestra sociedad, porque la violencia de la sociedad no acontece solo puertas afuera del sistema penitenciario. Pero es una respuesta bastante esculpatoria esa, ¿no? Da la no. impresión de que el sistema penitenciario tiene problemas muy concretos más allá de la violencia que está en la sociedad. Claro. O sea, para empezar, que, el, que, que la libre circulación de dentro de los módulos sea, sea libre, uh -huh. porque si esta gente muy violenta estuviera encerrada en una celda, no podría ir a prenderle fuego a otros que estarían encerrados en otra celda, eso me parece de cajón. Y lo otro que es un problema que, es, que se ha dicho muchas veces es la escasísima dotación de personal que hay de noche, sobre todo de noche, en las cárceles para controlar, porque cuando pasan, cuando alguien sale de su celda o sale del... O, sí. o... Sin embargo, Leo, en este caso, gracias a la intervención oportuna del personal policial, tanto de la policía ejecutiva que intervino, como de los operadores penitenciarios que estuvieron en la escena, se evitó, y así lo dijimos en el Parlamento, que las consecuencias fueran todavía mucho más graves de lo que fueron. Pero pasa que o sea, es raro que sea fueron. una intervención oportuna cuando mueren seis personas armadas. O sea, bueno. ahí claramente se llegó a una velocidad. O sea, eso hubo. Las explicaciones es... las personas atacaron al, 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 al grupo de personas que estaban en la celda, las encerraron, les taparon los costados de los boquetes. No, se encerraron que estaban... ellas por sí mismas, bueno, ¿no? eh, por lo que se suele. Está sube. bien, ahí hay versiones distintas. El, el abogado, por lo pronto, dice. Ah. Que, hay una investigación que todavía está en en cabeza. En tu caso se encerraron en defensivamente. Claro. Si se encerra. Pero porque sí, sí, no sí. había nadie que podía velar por su seguridad tampoco. No, no, no. A ver, eh, funcionarios policiales había, repito, y no solo había, sino que además eh, su intervención fue determinante de que en vez de seis muertes no estuviéramos lamentando un número mayor de pérdidas es, de vidas humanas. Esto no es para responsabilizar a los funcionarios que cuando uno conversa con, con, con ellos lo que entiende es que son muy pocos para las cientos de personas que están en, mm. en, en cada módulo y cada vez que hay episodios de esto se repite la poca cantidad de gente que hay para atender esos módulos. Pero me parece que decir que es oportuna la intervención cuando mueren seis personas No, fijada no. Así que más es un no, no, problema pero, de, de diagnóstico. Está, está bien, pasó? pero separemos, separemos, este, porque yo no quiero por supuesto quedar como un irresponsable. Yo cuando digo que es oportuna no digo... No, no desprecio ni desestimo la gravedad de que murieran seis personas. Digo que en todo caso fue oportuna porque pudieron morir muchas más, a eso me refiero. Eh, el sistema penitenciario es un universo muy grande, que está compuesto por 26 unidades penitenciarias, por 16.000 personas privadas de libertad, por 5.000 trabajadores entre policía ejecutiva y, y operadores penitenciarios, y donde naturalmente hay realidades bien disímiles. Eh, en este sentido. Yo creo que todos tendemos, y es natural que así ocurra y es legítimo, cuando acontece una situación grave de estas características, a entender que eso es lo que acontece en todo el sistema. No, hay bolsones de hacinamiento que nos preocupan. Se ha generado una situación como consecuencia del incremento de la población carcelaria asociado a la eficacia policial. Yo no tengo duda. Hoy tenemos 5.000 personas privadas de libertad más que en 2020, entre otras cosas porque precisamente ha habido un combate al delito, una persecución del delito, una represión del delito que ha determinado que más personas ingresaran al sistema. Yo no lo digo como algo bueno, lo digo como un dato objetivo. Claro, pero pero es no es, un dato es que bueno, bueno, mientras vos eh, no le podés dar a esas personas, o sea, vos las, las atrapas a un delincuente, pero le estás dando unas condiciones de vida, lo dice Petit en todos sus informes, ¿no? No, no, ¿no? Paula, yo no, yo no desconozco que tenemos eh, enormes desafíos y que por supuesto tenemos que, que avanzar y, y estamos haciendo cosas en términos de que a ver, ayer se inauguraron más de 100 plazas en Cerro Largo, recuperamos el... Porque también, es... a ver, que, que vamos corriendo de atrás, yo puedo llegar a admitirlo. Ahora, no es que estamos actuando con indolencia o que en tal caso este, no asumimos la, 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 la rotundidad del problema, de un problema que por supuesto heredamos en una situación similar o peor de la que tenemos hoy, ¿no? Y esto no es por, es por expiar la culpa. O, o, la, o, o por rehuir la responsabilidad. Pero recordemos que en el pasado no morían de a seis, mori, morían de a doce, como en la cárcel de Rocha, y tuvimos episodios como este Pero, en la, el eh, Concar. Es una, es, una, es una mala discusión si entramos en si, en si mueren al contado o mueren en cuotas. No, no, no. No, no, y, y no por supuesto. Es. Creo que andarnos tirando, como, como se dijo en la interpelación y se dijo muy bien, acá no es cuestión de llevar una cuenta corriente de quién tiene más o menos muertos, porque me parece que, 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 es, que es un debate repugnante, si se quiere. Ahora, lo que sí digo es... Hablando objetivamente, nosotros recibimos el sistema penitenciario en determinado estado. No nos quedamos cruzados de brazos. Es decir, recuperamos el módulo 1, que son 500 plazas del CONCAR, que había sido destruido en un motín del año 2012 y que nunca se recuperó. Hicimos la cárcel nueva de Tacuarembó, hicimos una cárcel nueva en Artigas, más de 200 plazas en Salto. Estamos ahora construyendo, como ustedes saben bien, tres unidades nuevas en Libertad. Que, que, bueno, que eso va a implicar la generación de más de 1.500 plazas. Eh, estamos in iniciando prácticamente la construcción de la nueva cárcel femenina, de, la, de nuevo, la nueva unidad penitenciaria para mujeres en Punta de Rieles. Es decir, son procesos lentos porque ahí nos enfrentamos con algo. Nos enfrentamos con la circunstancia del derecho público. Incorporar recursos humanos que se han incorporado, porque en, en el, los últimos dos años ingresaron más de 500 policías ejecutivos, ingresaron también operadores penitenciarios. Son procesos de llamados externos, de concursos o de llamados de licitación, que son muy complejos. Y, y esto repito, no, no, es, no es por justificar nada, este, pero digo, pero son datos absolutamente objetivos si de lo que se trata es de hacer un análisis objetivo de esta situación. Claro, pero si, a si, si se mira lo global este, y se analiza la planificación estratégica de la política pública en materia de seguridad y también carcelaria, porque en un punto van casi de la mano, el círculo vicioso es metemos más gente dentro de un sistema que del punto cero venía colapsado, no tenemos cómo atenderlas, salen también en condiciones que están mal y, y la, la situación de delito, por lo menos medidas por homicidio, no mejoran. Entonces, la política pública mete más gente, estamos inseguros, no tenemos cómo atenderlo, es como un pez que se muerde la cola al final. Eso que tú dices es, es válido en términos de que eso acontece. Como acontece, por supuesto, es lo que más impacta y preocupa. Ahora, creo que desde el punto de vista eh, clínico, en el análisis, no es, eh, digamos, una conclusión correcta decir que esa es la característica general del sistema. Porque, paralelamente a eso, y tenemos innúmeros ejemplos, hay situaciones que demuestran que la rehabilitación también es posible en el sistema penitenciario. Y que se hacen muchas cosas para esa rehabilitación, en términos de los avances que ha habido este, con la red de oportunidades que creó el MIDES, en términos de, de las respuestas educativas que se están dando en el sistema penitenciario, el convenio con UTU. Sí, hay esfuerzos, pero ahí también se corre de atrás. Entonces, si corremos de atrás con la atención en las cárceles, corremos de atrás con las políticas de cuando salga la persona una vez de nuevo en libertad, corremos de atrás con el tema de los homicidios. ¿Es el momento ideal o prudente para cambiar la, la legislación? y... ¿Indicar que entran más personas al sistema carcelario? Porque en algún punto hay que hacer una autocrítica de cuando, si en todo vamos de atrás, hay que seguir adelantando por ese lado. Por supuesto que los gobiernos y el Estado tienen que hacer opciones en determinados momentos. Nosotros asumimos en el año 2020 con niveles de criminalidad altísimos y la prioridad fue bajar las rapiñas como se bajaron un 40%, y bajar los hurtos como se bajaron un 20%, y bajar los avigeatos, que son delitos muy graves contra la propiedad y contra la integridad física de las personas, y combatir los homicidios hasta donde pudiéramos hacerlo. O sea, la, mal, la mala ¿Qué pasa situación que para mí carcelaria el... es un daño colateral de, de eso. No, la, la, la mala situación carcelaria es un tema que preocupa, que tiene que ver con la seguridad, que se están dando pasos y, repito, creo que se está más que insinuando, ya se está desarrollando una política penitenciaria que va recogiendo consensos, estamos trabajando con... Yo el... creo que falta un, un elemento en el análisis que es este, o sea, los esfuerzos se hacen, eso también lo reconoce Petit, por ejemplo, mm. pero van más lento que la cantidad de gente que entra a la cárcel, claro. o sea, es decir, se hace... El tema tiempo yo... Va, va más lento, así, o sea, seguramente. Pero entonces ahí falta un elemento en el análisis, que es la cantidad de gente que comete delitos en el Uruguay, mm. porque, de acuerdo. o sea, metemos tenemos el, un, una cifra casi récord de de gente presa, si tomamos el porcentaje de sobre la población y comparamos con otros países de América, de toda América, ya no solo de América sí, Latina, sí. o sea, tenemos una cantidad enorme de gente presa porque hay mucha gente que comete delitos y si bien las cifras de rapiñas bajaron, no bajaron las de homicidios y las de rapiñas igual son altas, o sea, ten, y entonces quiere decir que hay muchos delincuentes libres, con lo cual tenemos mucha gente que comete delitos y sobre ese aspecto no sé si estamos trabajando bien, porque los esfuerzos van, corren de atrás porque... Sigue habiendo mucho delito. Comparto plenamente el análisis, ¿Por porque el análisis integral y completo de esto, la visión correcta, la visión global, implica mirar más allá de las fronteras o de los límites de la competencia del Ministerio del Interior. Cuando nosotros hablamos del enfoque dual, ¿de qué hablamos? De la represión, la persuasión y la persecución del delito por parte del Ministerio del Interior, que es su función originaria. Pero hablamos de que en la medida en que no asumamos las concausas sociales que están detrás de todas las manifestaciones de violencia y de conductas criminales, la sociedad no va a superar esta realidad. Y ahí hay temas que tienen que ver con cuestiones culturales, con aspectos vinculados con, con los resultados del sistema educativo, con el trabajo, con, bueno, con, con todo lo que concierne a la convivencia, con la propia relación entre las familias y el Estado a la hora de la corresponsabilidad en la crianza de niños, niñas y adolescentes, porque esto empieza... Desde la primera hora, desde la primera infancia. Vaya si el tema es de una enorme complicidad. Yo comparto plenamente. No, no, no estamos plenamente. logrando solucionarlo, digamos. Bueno, pero está bien. Pero no es un tema de, de un gobierno o del otro. Es, es decir, este gobierno ha dado pasos, a mi juicio, muy muy firmes en la dirección correcta en muchos aspectos. Hay, hay, Ahora hay. asumamos que, que estos son los grandes temas del país, que, que, que bueno, que ningún gobierno ha logrado superar definitivamente, que nuestro gobierno, entiendo yo ha logrado mejorar determinados indicadores con relación a todo esto. Hay... Eso, eso, eso es una afirmación que puede, puede ser discutida desde los informes bueno, de, del comisionado parlamentario. Está bien, ¿no? pero porque, la digo yo... porque aumentó aumentó la eh, la tasa de prisionización, aumentó el hacinamiento, es verdad, el sistema estaba, eh, recuerdo, hicimos un informe en séptimo día cuando asumió este, este gobierno mostrando cómo estaban algunos módulos de cárcel de carelones, de penal de libertad, era eh, eh, lamentable, yo no digo que, que se hubiese asumido en, en, en buenas condiciones, uh -huh. pero eh, a ese escenario, a, ese, a eso que ya estaba mal, se le aumentó el hacinamiento. Eh, se, se empeoraron las condiciones según la medición que hace el, el comisionado parlamentario, que es una de las referencias que tenemos, de mayor cantidad de gente está en lo que él es, este, marca como la, la, la zona de tratos crueles, inhumanos y, y degradantes. O sea, aumentó de manera importante la población que está de, el porcentaje de la población, ya que son más, porque aumentaron 5.000 los presos. Bueno, hay más gente en esa situación, y, y hasta bajó el, el, el dinero que se le da de comida a los presos? No, eso no es... Es, Ese es un dato que aparece en el informe no, del comisionado lo, parlamentario. Lo explicamos, lo explicamos claramente. Yo personalmente me tocó a mí explicarlo en la interpelación. Eh, muchas de las, de las demandas o, o, o de los aspectos que, que están en la sentencia del habeas Corpus que acogió la justicia sí. en, primera infancia, en, en primera instancia una y que acción, después el Tribunal de Apelaciones el comisionado parlamentario confirmó parcialmente, eh, porque, porque estableció límites a lo que había resuelto el juez de primera instancia. No solo tienen principio de ejecución, sino que ya están plenamente desarrolladas en el sistema penitenciario. El ejemplo se nos demandaba construir una nueva cocina en el Concar. La cocina está terminada, por mencionar un solo ejemplo. Aumentó la dotación presupuestal. Eh, el, el, este el, último año, informe, el último informe, del comisionado parlamentario lo que muestra es cómo han evolucionado la cantidad de presos y cómo ha evolucionado el presupuesto destinado este año a la de alimentación. Este año nueva part... y, y lo que marcaba era que había caído y la, mientras la población subía, ¿no? No, eh, en, en valores constantes en dólares y en valores constantes si uno analiza el gasto o la inversión del 2023 con relación al 2019. Está claro que, que la inversión en alimentación no solo no cayó, sino que además en el año 2023 hubo una partida extraordinaria de 200 millones de pesos. Y en el año 2024, en el tema alimentación, sí, que fue un tema muy sensible, sí, sí. hay una asignación presupuestal de más de 400 millones de pesos. Eso no, no es. O así. sea, termina de ahora, ahora en 2024. Puede ser que el dato del informe va hasta 2023 y si ahí ser. no refleje lo que pasó en el último año. Puede ser, pero con relación a, a lo que tú decías. Que hay superpoblación, o sea, o que se ha incrementado la población penitenciaria es absolutamente incuestionable. Ahora, repito, yo creo que aquí hay un tema de, de opciones a la hora de gobernar que tienen que ver con la política criminal. Que el actual gobierno en el año 2020 privilegió o actuó en términos de, de emergencia, de seguridad, si se quiere, más allá de no haberla declarado jurídicamente, en términos de privilegiar la protección y el cuidado de la población, el combate al delito, el combate a las rapeñas y el combate a los hurtos, no hay duda que para eso modificó normas jurídicas en la LUC, aumentó penas, lo hizo, pero con el afán de proteger a la población, que eso después generó problemas colaterales. Que por supuesto no subestimamos y que en el sistema penitenciario, yo lo decía ayer en Torre Ejecutiva, en una presentación que hicimos con el doctor Radío, vinculado con el tratamiento del uso problemático de drogas en el sistema penitenciario. Pero que claramente en, en el sistema penitenciario hay una cuestión de derechos de las personas privadas de libertad y hay una necesidad de la sociedad de dar respuestas en términos de que esas personas, cuando salen del sistema carcelario, se puedan sostener, es una necesidad. Y bueno, y van que a no... salir. Por supuesto, y que tenemos altos niveles salen de reincidencia. Todos los días y, están, y los vemos en la calle. Y que tenemos altos niveles de reincidencia también. Ahora, eso no es un tema del poder ejecutivo exclusivamente, ¿eh? porque hay mucha hipocresía en estos temas. ¿no? Es decir, yo creo que en, en lo que tiene que ver con integrar, con incluir a esas personas que salen, si se quiere, estigmatizadas, y no por el gobierno o por los gobiernos, sino por la propia sociedad. Y la propia sociedad las expulsa y no las integra. Entonces digo, no, no es por, por deslindar responsabilidades del poder ejecutivo, no. Pero asumamos que ahí los empresarios, que hay también incipientes esfuerzos por parte de algunas cámaras empresariales. Agde, por ejemplo, ha trabajado mucho en persuadir a los empresarios a que colaboren. La clave está en la inserción en el mercado de trabajo. Igual es un universo muy chico el que califica para ir ahí. Tiene que tener menos de 35 años, tiene que cumplir una serie de filtros que a chica la población que califica para presentarse esos programas. Las complejidades son grandes. De eso Digo, no... el esfuerzo está, pero no es que sea una población significativa la que acaba derivando a esas oportunidades. Claro, pero quiero decir, salen y recobran todos sus derechos, recobran la ciudadanía sí, sí. y están en condiciones de trabajar. No lo logran porque el, el mercado de trabajo no les da oportunidades y, y porque la sociedad no les da oportunidades. Y después la caída o la recaída en el delito, la reincidencia, es cuestión de tiempo y de poco tiempo. Eso es absolutamente... Tenemos cuestión. que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte algo, este, porque cuando tuvimos autoridades del INAU, las respuestas fueron, a mi modo de ver, insuficientes. Eh, o, o... Muy generales. Nos enteramos este año de casos de por lo menos nueve adolescentes explotadas sexualmente bajo el amparo del Inau, niñas que, que tienen que estar cuidadas justamente porque tienen todos sus derechos vulnerados, eh, víctimas de, de explotación sexual. Y lo que yo quiero preguntarte, como fuiste presidente del Inau, es cómo es posible que, que suceda una cosa así y se vulneren de derechos de urisas que ya venían con todo vulnerado desde sus casas donde no, no pudieron ser cuidadas. ¿no? Y bueno, yo creo, Paula, que eso se inscribe en, en el mismo contexto de una sociedad que, que en muchos aspectos está enferma y donde se ha producido un deterioro desde el punto de vista eh, axiológico, desde el punto de vista de, de los valores humanos que compartimos, desde el punto de vista de, de la calidad y del tono y del estilo de nuestra convivencia, desde el punto de vista del enorme deterioro que la institución familiar, no estoy hablando de la familia tradicional, digo la familia en términos de los referentes adultos que están obligados a dar protección y a promover los derechos de niños y adolescentes y que no están cumpliendo con esa función y que por lo tanto el Estado está obligado a sustituirlas y por supuesto llega un punto donde termina por no dar abasto a la hora de darle el amparo a esos menores que no reciben el amparo de sus familias que se supone que primeramente deben o inicialmente o originalmente deben recibir. Y las consecuencias son estas, la de una vulneración creciente hacia los niños. Pero es responsabilidad del Estado darles ese cuidado. Bueno, claro, y el, pero el Estado interviene hasta donde sus capacidades se lo permiten, pero cuando el Estado muchas veces interviene es cuando, eh, digamos, la, el daño y, y la situación de explotación y la situación de vulneración ya aconteció y a veces nos faltan reflejos, pero no solo al Inau, le faltan reflejos al sistema, porque ahí no es solo tema del Inau, ahí es un tema también de la justicia, de la justicia de familia, es decir, es un tema de una enorme complejidad. Este, ahora, también en esto digo algo: pasó el episodio de Rivera con todas las características que tuvo, generó toda la conmoción que generó. La muerte ruego. de un adolescente. Ahora. Muchos vinimos a desayunarnos entonces allí y el sistema político, y hubo una interpelación de que había explotación de niños y adolescentes en el Uruguay. Con APES todos los años presenta cifras según las cuales el, el sistema atiende 400 casos, 300 casos, 500 casos, ¿verdad?, de, de explotación de distinto grado, de distinto tipo. Entonces, no era ninguna novedad que esto pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es muy uruguayo de que, de que nos rasgamos la vestidura cuando enfrentamos un drama. Y esto no lo digo ni por la prensa ni mucho menos por desayunos informales. Es, es, tiene una dosis de autocrítica importante. Nos pasa a todos los uruguayos. Este, es como la necesidad de, digamos, de, de, de canalizar la culpa por algún lado y, y de enjuagar la conciencia. Eh, ocurre un incendio en el, en el concar, eh, ocurre una muerte de una madre embarazada que es explotada sexualmente. Eh, maltratamos a los niños y cuando hay consecuencias fatales todos ponemos el grito en el cielo. Ahora después damos vuelta a la página. Y la vida sigue andando. Y hasta que no pasa un, un, un nuevo episodio de similares características de estos problemas, no nos acordamos. Pablo Dalas, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, gracias a ustedes, bueno, con mucho gusto. Gracias. Ahora son las 9 y 11, vamos a hacer un